Hoy vamos a aprender verbos que terminan en er e ir. Antes de comenzar, vamos a aprender una estrategia. La estrategia de hoy se llama The Keyword Technique. With the Keyword Technique, you'll take a word in Spanish, for example, mujer, and you'll find a sound or portion of the word that reminds you of a word in English. Let's say, for example, we take hair out of mujer. Then we think of a way to connect that word with the meaning of the word in Spanish. So, for example, hair, we could think of a woman with long hair, or the women tend to have longer hair than men. And there we've connected it with woman, the meaning of the word. Let's see this in action on another word. Let's take the word amigo. We're going to take a portion or sound of the word that reminds us of an English word, for example, go. And we're going to think of a way to connect that with the meaning of the word. So, for example, we could think of going to the movies with your friends. And now we've connected amigo with friend. Now, on to the vocabulary. Aquí tenemos puertas. Puertas que abren y abren y abren. Alguien abre las puertas. También puedes abrir una ventana para dejar el aire fresco entrar. Abrir. Por favor, repite, abrir. Cuando tu cuerpo necesita un líquido adentro y lo tomas, se dice beber. Por ejemplo, este hombre bebe Gatorade. Beber. Cuando tu cuerpo necesita comida, se dice comer. Esta chica come dulces. Comer. Aquí en esta foto, la chica comparte su helado con el perrito. También cuando estás en el internet, este botón representa que quieres compartirlo con media social, por ejemplo, Facebook o Twitter. Compartir. Por favor, repite, compartir. Un ejercicio que es más rápido que caminar es correr. Esta chica corre al lado del mar. Correr. Unas personas creen en Santa Claus y otros no. Unas personas creen en unicornios y otros dicen que no. Aún otros dicen que el chupacabra es real y otros no lo creen. El verbo es creer. Cuando quieres anotar algo en papel usando una pluma o un lápiz, se dice escribir. Por favor, repite, escribir. Cuando das información que describe algo, por ejemplo, el señor es gordo, el señor es alto, etcétera, etcétera, describes algo. El verbo es describir. Por ejemplo, en esta foto, la policía describe el sospechoso al artista, quien lo dibuja. Describir. Cuando vas a una tienda de helado, tienes muchas decisiones y tienes que decidir qué tipo de helado quiero yo. Tienes que decidir. Repite, decidir. Cuando tomas información de un libro, se dice leer. Por ejemplo, este hombre lee un libro por la noche. Leer. Un repaso de los verbos que aprendimos hoy. Abrir, to open. Beber, to drink. Comer, to eat. Compartir, to share. Correr, to run. Creer, to believe. Escribir, to write. Describir, to describe. Leer, to read. Decidir, to decide.
Muchas gracias.